los artistas. El Shot de Info. En el Coyote The Show. Así es, Shot de Info, noticia reciente, cosas que están pasando con tus artistas, te enteras ahora, llegó Cristal. He vuelto, Coyo, con info. ¿Qué hay? Mira, pues por ahí viene un tema nuevo, música nueva de Dalex. De Dalex, ¿verdad? Él como que había borrado sus publicaciones en Instagram, de momento dijo, no va a ser un comeback, pero vuelvo. Así que sale, ¿cuándo música hoy? Estaba como indeciso, pues mira, tira música, tira un teaser en sus redes sociales y sale mañana con un tema que se llama Después del Party. Después del Party, nítido, sí, y Dalex. Está chévere porque mañana es viernes. Sí, mañana es viernes, arranca el weekend con música nueva de Dalex. Ahora mismo él tiene pues la canción con Chesca, pero pues también la gente está viendo música de él, ¿verdad? De lo nuevo, de él solo. Hace falta. Sí. Mira, hay uno que por ahí también dice que vienen y que con 8 palos. Yo ¿con espero qué? Que sea con 8 temas, ¿y ese? Con 8 temas. Salió del hospital psiquiátrico ayer y estoy hablando de Almighty. Es duro, salió del hospital psiquiátrico y va a sacar 8 temas. 8 temas semanales. Sí. Sí, sí. Bueno, yo espero que sea y que sean como los de antes. Ya me imagino, viene a encender la calle. ¿Y qué va a ser? ¿Un app también? No sé. Un app para esto. Saludos, Almighty. Digo, 8 temas semanales, como que mucho. Uh-huh. Importante es que saque 1 o 2 temas, que la gente lo quiere escuchar y que le salga todo bien. Ay, sí. Se recupere. Es lo más importante, Almighty. Yo creo la música que ahora mismo, lo importante es que termines de recuperarte, estés ready. Que la música va a hablar por sí solo. Es demasiado talentoso, Almighty. Ojalá que sea la música lo que lo recupere. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Oye, ¿y el concert de Yankee? De Yankee, Daddy Yankee. ¿Te acuerdas que lo habían puesto para el Irán Vision? Y de momento sí, de momento no. Y pues va a ser, bueno, en el Choliseo. Era en el Irán Vision. De momento pues se le devolvió los tickets. El que había el que compró se repuso. Y el rumor grande es que va para... No está confirmado, pero... ¿No se ha confirmado todavía? Bueno, no, es un rumor, porque Yankee no ha dicho nada, pero sí, se dice que va a ser para el Choliseo. Serán un montón de funciones. Ah, pues hay que estar bien. Ahí pendiente. Entonces van a empezar a competir otra vez, porque Wisin Yandel hizo 14, él puede hacer lo mismo o más. Ellos, después de Wisin Yandel, pues el año que viene, y hacen 16, después Yankee vuelve otra vez. ¿Verdad? Están muy duros, esos tipos están hechos para eso. Que empiece el juego. Sí, no, esos tipos están muy duros para eso, así que Yankee... Que salga todo bien también, y si es en el Choli, va a romper. Así eso que es así. Éxito ahí al DY en su retiro de la música. Bueno, ahora me retiro yo. Eso es, gracias a Cristal por ponernos al día con varias informaciones. Llegó el que está de concert este weekend, Arcángel, en combinación con Sech. Sigues con él, Mix 107, la autoridad en música urbana. Si tú te vuelves